Hello everyone, welcome back to the Polyglot Brand. It's now been about a week since I made the last video, like the Mission Impossible Improved Spanish. So like as promised, I'm gonna speak more Spanish now because it's been about a week, so I can show what progress I made. I personally don't really see that much of a difference, but let's find out. Bueno, pues ahora voy a hablar un poco más de español. Como ya sabéis, semana pasada he dicho que iba a empezar a aprender español de nuevo para que pueda mejorar mi nivel. Bueno, pues ahora no me he dado cuenta de una diferencia muy grande, pero ahora me siento un poco más cómodo. Cuando yo hablo con gente hispanohablante, no tengo que pensar tanto como antes, pero todavía tengo problemas. Y una cosa muy grande de que me he dado cuenta es que hay muchas palabras en español que no conozco. Siempre pensaba que hablaba español muy bien y la gente siempre me decían que hablaba muy bien, pero al empezar a aprender español de nuevo me he dado cuenta que hay varias cosas que siempre no sabía. Pues ahora, bueno, pues estoy muy contento de aprender varias cosas, pero me siento un poco malo porque hace mucho tiempo que he empezado a aprender español y bueno, pienso que debo saber estas cosas. Pero bueno, siempre me gusta aprender. Y una otra cosa es que todavía no puedo pronunciar el R. Yo lo hago con la garganta y ya sé que no es correcto. Y quiero aprenderlo y mejorarlo, pero bueno, es muy difícil. He mirado un montón de videos en español y inglés y el idioma que sea para aprenderlo, pero todavía no puedo hacerlo. Pues esto es un objetivo que tengo durante estoy aprendiendo español. Y bueno, no sé, una otra cosa que me he dado cuenta es que ahora no puedo practicar portugués porque portugués y español son muy similares. Pero me he dado cuenta de que mi gramática en portugués se ha mejorado un poco porque porque antes había cosas en portugués que no entendía, pero ahora porque estoy aprendiendo español de nuevo y intentando de mejorarlo, hay cosas que son muy similares. Y ahora, bueno, lo que pasa es que cuando aprendo una cosa en español, lo aprendo en portugués también. Y también tengo la impresión de que mi catalán se está mejorando un poco, pero bueno, no sé. Tal vez solo estoy imaginándolo. Pero bueno, de todos modos, nunca sé qué decir cuando hago videos de así. Porque cuando me pongo enfrente de la cámara, me olvido de todo. Pero bueno, creo que es todo. Espero que podáis oír si me he mejorado o si mi español es un poco peor, bueno, lo que sea. Y haré más videos en español un poco más tarde. Pues, yeah, alright, so that was my level of Spanish for now. You guys can post in the comments whether I improved or got worse or whatever. And I'll try and post another video next week showing more progress. But anyway, thank you for watching.